Muy buenas, soy JD, bienvenidos a Solo en Play, continuamos a hacer mi survival. ¡Seguimos la aventura! Vale, como estáis viendo, estoy aquí en mi pequeño muelle. Que me encanta, de verdad, os digo, ya sé que yo es una tontería, pero es que me encanta esta parte así. Esto así. A ver, esto de aquí ya me gusta un poquito menos, ¿no? Pero esta tontería de ponerme esto aquí me encanta y de poder haber comunicado las dos casas de lujo. Para mí de lujo. Vale, os enseño una cosita que está haciendo fuera de cámara, ¿vale? Para que lo veáis. Como estáis viendo, esto lo tengo terminado. Aquí es donde pondremos en el futuro el taller, ¿vale? Cuando ya consiga la receta y todas estas cosas. En el otro lado, como estáis viendo, tengo aquí esto también terminado, el suelo este. Tengo aquí, para montar hoy, el blacksmith, la torre esta del agua, ¿vale? Qué grande. Y aquí vamos a poner otra entrada, salida o como la queráis llamar. Aquí pondremos donde poner la atalaya, ¿vale? Y aquí pondremos otra, ¿vale? Bien, no me entretenéis, empezamos la obra. Vale, venga, vamos a empezar haciendo el blacksmith. Perfecto. Vale, estoy esmayadito. A ver, me quedan por 14 tablones. 4, 4, 16. 1, 2, 3, 4. Perfecto. A la caso tormenta. Permitidme que coma porque es que no se ve más malamente que qué. ¡Uy, lo que me caigo! ¡Hostia, que por poco me! ¿No ve? Cuando veo poco es que me caigo a todos lados. ¿Me he hecho algo? No me he hecho nada, menos mal. ¿No veis? Que no veo nada. Entre que está la tormenta y que no tiene. Tiene el estómago vacío. Hostia, que no he visto que me caí por ahí. Voy a tener que poner una valla, ¿eh? Voy a tener que poner una vallita ahí. A ver, vamos a comer algo. ¡Hala! Ya está. Alimentadito. Esto lo tengo que cerrar, ¿eh? Aquí tengo que poner una valla porque es que vamos. Si me vuelvo a caer en un momento chungo de la partida, no vea. Venga, ya terminamos el blacksmith. ¡Listo! A ver. Podría ya poner a quemar cosas, ¿no? Ah. A ver, ¿yo para qué quería el blacksmith a todo esto? Un segundito, pero no me acuerdo. ¡Ah, esto! Vale. Necesito dos lingotes de esto tengo. Me faltaría electronic parts. Que nada más que tengo una, ¿vale? Nada más que tengo una. ¡Ah, qué guasa! Para fabricarme la mierda esta. Vale, pues entonces, vale, perfecto. Vámonos ahora con la torre esta del agua. Que necesitamos. Puedo poner cositas. Voy a poner lo que tenga encima. Y ya está. Necesito 12 chatarrillas, 8 de componente y la manguera. Vale. Vale, venga. Voy a hacerlo y cuando sea de día entonces lo ponemos, ¿de acuerdo? Vale, venga. Vamos a terminar la mierda esta. Joder. Entre que se hacía de no amanecía y que estaba enmayadito. Ya tenemos torre del agua. A ver, ahora cómo funciona eso. Espérate. Lo tengo un poco en el. A ver, ya sé que no tiene agua, ya lo sé. Pero. Vale, esto se supone que sería para abrirlo. Pero y no lo entiendo. Vale. Está guapo. Tengo que mirar cómo funciona esto. Bueno, primero echarle agua, ¿no? Pero no. Pero la manguera. ¿Esto es bugueado o cómo va? Es que le tengo que poner otra. No lo sé. No sé, ¿hasta dónde llega esto? ¡Hostia! ¡Hola! La manguera. Ah, vale. Vale, la. ¡Oh, está ahí! Vale, por poco lo bugueo. Bueno, vamos a soltarlo, ¿vale? A esto le tengo que echar agua, tenemos que comprobar. A ver cómo funciona el caso de la torre esta de agua. Espérate, me voy a subir aquí arriba. No sé, me tendría que venir con un cubo para echarle el agua aquí, supongo, ¿no? No lo sé. Vamos, en teoría tendría que ser así, ¿no? ¡Vamos a comprobarlo! Venga, vamos a comprobarlo. No tengo. Voy a coger un cubo, lo llenamos de agua. A ver, cubito. Vale. Ah, mira, aquí tengo uno. Tiene 4 litros. Vale, mira, vamos a probarlo.
Espérate, me lo voy a poner. Uy, no tengo agua en la botella, vale. Espérate, cuando llegue arriba entonces me lo pongo. Vamos a comprobar cómo funciona esto de la manguera. A ver, póntelo. Me lo tengo puesto. Hago yo. Oye, no, yo he hecho. ¿Cómo lleno yo esto? No lo sé. ¿Lo suelto o algo así? No lo sé. Vale. No lo entiendo. De verdad que no sé cómo va esto. Como esto es, digamos, lo nuevo. Oh, que meto dentro. Esto. ¿Cómo lo he hecho? Ah, no, no tengo ni idea, de verdad. No sé si ha funcionado o no ha funcionado. Sí. Y a ver si la manguera tiene agua. ¡Sí! Espérate, que se le va el agua. Vale. Cierra este. Cierra este. Ahora. Se ha gastado el agua, ¿no? Vale, no sé. Vale, por lo pronto ya tenemos construido esto, ¿vale? Ya veré yo cómo funciona la mierda esta. Voy a dejar el cubo aquí. ¿Vale? Para que no me ocupe el sitio en el inventario. Y vamos a liarnos con esto. Vamos, estos son 25. Tengo clavos más que de sobra para hacerlo. Venga, vamos a poner los clavetes aquí primero. Y nos quitamos ya una cosa de encima. Y cuando construya esto, ya me pondré. Me podré hacer lo que es la rampa. Y ya tendremos una salida y una entrada. Bueno, salida, entrada, input, output. Out. No, input, out, output, ¿no? A ver, son 6, 12 tablones. Hoy digo, 12 troncos. 1, 3, 6, 7, 8. Vale. Ponemos los tablones. Oye, otra vez con los tablones. Con los troncos. Tenemos aquí todos los troncos. Tengo encima dos. Vale. Necesito cuatro. Sí, más que de sobra. Por suerte tengo materiales por ahora. Más que de sobra. Los troncos me harté de cortar árboles. Me faltan seis tablones aquí. Y 12 aquí. Vale. Seis tablones. 4, 4, 16. Vale. Vale, sí, tengo más que sobrar el serrucho. Venga, pues nada, vamos a hacer tablones. ¿Sabéis lo que me di cuenta? Bueno, no me di cuenta en su momento, me di cuenta ahora. Sí, ahora que lo estaba pensando. Que cuando me cargué a los dos bichos, eso, mientras voy a ir para comer, ¿vale? Me dieron las patas, ¿vale? Pero no me dieron nada más. O sea, o por lo menos yo no me fijé que me dieran nada más. Ahora mismo no estoy cierto, pero yo creo que no me dieron o que no me soltaron nada, ¿no? Yo qué sé. Porque normalmente cuando se mata un bicho de esto, te da patata, trapo, cualquier mierda de esta. Pero este, el bicho este me dio las patas y hasta ahí llegó, ¿eh? No me quiso dar nada más, o por lo menos yo no me di cuenta, ¿eh? Yo creo que no me dio nada más para saquearlo. Yo qué sé. Vale. Vamos a poner los tablones. Y ya tenemos los dos comienzos de atalaya. Oye, que me llegue generado hasta allí, no me llega hasta aquí. Mierda. Bueno, voy a dormir porque es que no se ve una mierda, ¿vale? Ya estamos. Aquí voy a tener que hacer como en aquel lado. Pondré una escalera, ¿vale? Que me la podría hacer ahora. Pero en este lado no, la pondría en este lado.
A ver, vamos a quitar esto de aquí un segundo. A ver, lo de la escalera es una chorrada, ¿vale? Pero ya sabéis que a mí me encanta la chorrada. Me he malgastado un poquito de materiales, pero me da un poco igual, ¿vale? A ver, es tontería, se ve, es que funciona bien. En ese lado no lo voy a poner porque tengo que meter el coche como para allá y no me interesa a mí tampoco eso, ¿vale? A ver, vamos a... Ahí está. A ver, vamos a hacernos esto ahora. 5 troncos, 6 tablones, 16 clavos. Faltan 5 tablones y 2 tablones y 5 troncos. 1, 2, 3, 4 y 5 troncos. Y ya tenemos esto casi listo. Casi listo. Me faltan 2 tablones. Vale, perfecto. A ver, 2 tablones. Hoy de obra, ¿eh? Hoy no vamos a salir de aquí. Hoy no salimos de aquí. Hoy nos quedamos aquí en la base. La termi... Venga, está listo. Vale, perfecto. Me encanta. Voy ahora meto el coche por aquí. Ya tengo una entrada por aquel lado. O también me tengo que hacer unas puertas, ¿vale? A ver, espérate. Lo peor de esto es que comer y beber en cada momento, ¿vale? Esto es lo peor. Porque es que cada vez se ve menos, cada vez se ve menos, ¿vale? Voy a comer las dos mierdas estas. Ahí está, ya estamos listos otra vez para el combate. Vale, vamos a mirar la puerta, ¿vale? La puerta tiene tela, ¿vale? La puerta tiene tela tomatera. A ver. Yo creo que está bien así puesta. Voy a guardarlo por lo pronto. Vale, guardadito. A ver, y para hacerlo necesito 2 troncos. Lo tengo. Es que tengo que hacer todos los materiales, la verdad. 2 troncos. ¿Ha puesto? ¿En serio? Vale. 20 chatarra y 10, de componentes. ¡Oh, qué bien ha quedado! Hostia, que me ha quedado de lujo, ¿eh? Me encanta. De verdad que me encanta una cosa mala. A ver, vamos a hacernos la rampa. ¿Qué era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Aquí no era? Sí, aquí está. Sí, yo creo que está bien. Vale, clavos. No tengo clavos ahora mismo, pero voy a poner todo lo que tenga. Que son los tablones, 4 tablones y un par de clavos. Y me ha dicho que son... Uy, que me caigo. A 6 troncos. Vale. Ponemos los tronquetes. Me faltan... ¿8 tablones? Joder, que el número no lo entiendo. Creo que parece un 0, pero es un 8, creo. 8 tablones y 15 clavos. Vale. 8 tablones, que son 2. Y 15 clavetes. Ah, la niebla. Espérate, espérate, espérate. Cierra, cierra, cierra. Ah, que no es niebla, ¿no? Es que está el día malo. Vale. Ahora sí lo puedo terminar. ¡Hola! Tenemos la rampa esa. Sí, por ahí pasa el coche. Madre mía, qué pedazo de obra me he hecho hoy, ¿eh? Espérate, voy a cerrar por lo pronto. Voy a guardar lo que tengo en el inventario y coger agüita, ¿vale? Y ahora lo vemos todo completamente. A ver, ya tengo el agua. Vale. Qué lástima que el día está nublado. Me cago en la. En la. A ver, vamos a probar la rampa. Vamos a salir. No hay nadie, ¿no? Voy a guardar. A la guardadito. Y vamos a probar esa. A probar esa, digo. ¡A probarlo! Vale, salir, salimos de lujo, ¿eh? Vamos a probar cómo entramos. Vale, perfecto, me gusta. Y ahora cuando venga con cosas, nada más que me tengo que acercar aquí, ¿vale? Ah, pero te voy a ponerme más derecho. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero tengo que cerrar. Me gusta.
Qué lástima que no se ve el día. Espera, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a descansar un par de minutos a ver si se va la niebla esta. ¡Hala! ¡Ya se ha ido! Vamos a verlo todo, la obra perfecta. ¡Hostia! ¿Qué hago en la leche? Y ahora tiene hambre. ¿Por qué? Bueno, a ver, está mallado y tiene sed, así que ya lo tengo vacío. Tengo que ir a recoger alimento que no vea. ¡Joder! En el próximo capítulo, ¿vale? Mi intención es ir a rescatar a Reish... No, a Gigeon, ¿vale? A la que está en el otro lado. Pero para ello quiero construir primero una casa para ella, ¿vale? Que ya me daré cómo se pone para que sea para ella. Ya eso no lo sé yo. Sí. También tengo que mirar cómo funciona lo de la torre esta del agua. A ver. Hostia. Sí, me gusta, me gusta. Hostia, me gusta. Con el sol haciendo el atardecer. Vale. Las obras en la base. O desde aquí. Espérate, mira. Esto ya es... No sé qué deciros, de verdad. No sé qué deciros. Si dejar esta miniatura así o la otra. Esta se ve mejor, pero bueno. Bueno, no me entretengo más. Voy a dejar el capítulo por aquí. Ya sabéis, si os gusta, dale like, compartir, suscribiros más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.